Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos un directillo, una misión oficial con el grupo armado, es una misión editada por nuestro compañero Dark Darius, Infierno en Faluya. Cooperativo 35, vamos a ir de pilotos de un Viper, un H1, ¿vale? La situación, estamos en 2004 en Irak, la ciudad de Faluya se ha convertido en un bastión insurgente, han tomado el control de la ciudad y están llevando a cabo ataques regulares contra las fuerzas estadounidenses. El Congreso Nacional ha dado la luz verde a la Operación Phantom Fury, restaurando así la seguridad y la estabilidad en la región. Debemos estar preparados para enfrentarnos a una resistencia férrea por parte de los insurgentes. Tenemos que limpiar la zona y va a ser muy complicado. Vamos a escuchar a nuestros compañeros, estamos con Abuelo que está de líder de misión. Que están entre las dos escuadras, marcando en verde. Aproximadamente pues, pueden dar apoyo desde ahí. Es verdad que hay muchas edificaciones y les pueden flanquear, pero para eso está la infantería, para intentar apoyarles. Y aéreo, por su parte, pues bueno, aproveche la altura, manténgase a la distancia. No creo que estos insurgentes tengan mucha capacidad antiaérea, pero nunca se sabe. Mientras no tenga artillero disponible, no se exponga demasiado. Estaré atento a algún vehículo que se aproxime o algo a la zona. Afirmativo, sobre todo desde el sur. En principio desde el ECO, el sector 2 está ocupándose del ejército y toda la amenaza debería venir desde el sur. Pues vamos a estar de momento. Poco más, creo que tenemos disponibles vehículos. Concretamente un Bantak para cada escuadra y varios Humvees, pero creo que vamos a obviar de ellos, son trampas mortales. Cada escuadra cogerá un Bantak, eso sí, para trasladarse a la carretera del norte, es decir, nosotros estamos en el HQ, en el norte de la zona, en la estación de tren. Cogeremos un Bantak y lo aproximaremos a nuestras posiciones designadas. Lo colocaremos, estacionaremos en las posiciones India, Hotel y Golf, y de ahí cada escuadra avanzará a pie. Cada escuadra avance conforme vea. Son zonas distintas, muchas edificaciones y repito, si es necesario limpiar casa a casa, piso a piso, habitación a habitación antes de pasar a la siguiente, que así sea. No podemos dejarnos a enemigos retaguardia. No queremos una quinta columna. Comunicaciones estableceremos con nuestra cuenta global. Cubrido aéreo y los blindados. Cada escuadra establece la frecuencia que desee. Y blindados establezcan otra interna si lo desean. ¿De cuántos blindados disponemos? En principio dos Abrams, que será Mike, y las demás escuadras avanzaremos, si cabemos, creo que sí, en un Bantak, que seguramente abandonaremos al iniciar operaciones. Bueno, perdón, estoy diciendo Bantak, pero me refiero a la V. A la V, sí. Me iba a decir en un Bantak 8 ni de coña. No, confusión mía, perdón. El semiblindado este de San Andrés solamente, muy buenas, un saludo a Alfredo de Barbieri, muy buenas chicos, buenas, bienvenidos a todos los que estáis llegando, comenzamos tempranito, ¿eh? Hugo Sánchez, muy buenas. ¿Cuántas horas tienes en orden? Vale. Desde que has salido de escuadra, ¿alguna duda, sugerencia? Si no ha sido cada fin de semana. Ninguna. Solo en misión, lo que tengo en misión. Yo estoy listo. Copiado, yo les recomiendo que dividan la escuadra en dos grupos. Mientras uno despeja un edificio, los demás cubren la calle y los flancos. Estamos muy dispersos. En caso de que uno necesite apoyo, ¿ya son cuántos años? El resto de grupos no podrán acudir. Si es necesario, dejaríamos algún blindado o al helicóptero. Entonces, Mike, estén atentos a cambio de órdenes por si tienen que ir a apoyar a una escuadra u otra. Y tengan cuidado con.
con el rebufo del cañón, ya me entienden. La ciudad real de Faluya. En esta zona del país no funciona muy bien las físicas. Sí, pero eso la infantería tiene que estar, porque si nosotros no vemos obligados a usar el cañón principal contra un blindado... Firma, por supuesto. Que no estén cerca, que se mantengan en visual y apoyándonos, y nosotros también estaremos atentos. En principio nosotros no vamos a usar el cañón, sino contra eso, contra objetivos vehículos, pesados. Correcto. Sí, tanto infantería que actúas con inteligencia. Sé que somos marines, pero tenemos las suficientes neuronas para eso. Fuego amigo, precaución. Tienen entornos muy cerrados. Nada más. Recordad que un marine muere, no muere, sino que se reagrupa en el infierno. Así que a por ellos, señores. Uah. Lanzamos, Bob. Copy, pues lanzando en tres. Suerte. Pues aquí es donde hacemos... la misión de presenta infierno en Faluya. Vale, vamos a configurar radios. Asesino no está con nosotros, o sea que a este le voy a decir alto el fuego. Bajar alto el fuego. Tenemos control también. Master, sí, vale. Configurar un poquitito. Las radios. Comunicaciones con los demás. Puesta en marcha. Canal 50. Frecuencia. Estéreo, derecha solo. ¿Acaso voy a poner aquí 60? Solo hay un aéreo, así que no. Solo. De canal 50 y. Ahora mi radio pequeña. La que tenemos. Quiero verificar que tenga suministros médicos. Propia. Buenas tardes, señores. Dos más por caso. ¿Has visto GPS o algo? Lo vas a notar.
tiene, no me ha ido con esta alarma, por ejemplo. En notificaciones. 70%. Toda la malla, aquí en mi golf, toda la radio. Cinco de cinco de India. ¿Qué llevamos en India? ¿Qué frecuencia? India 5-3. 5 de 5 de hotel. Hay mochilas en el Abrams. ¿Habéis visto GPS en alguno? He visto varios. ¿Cuál hay? Vale, chicos, cogeros el material médico, vendas y todo eso. Vale, y Viper para mando. Adelante, Iñaki, aquí por comando. Tengo. Tenemos el helicóptero listo para cuando desees. Recomiendo a las tropas y unidades de tierra coger humo y también hay granadas marcadoras IR. Podéis acoplarlas. Recibido, Viper, manténgalas. El AA1. Mando de hotel. Adelante, Potter. Permiso para remunicionar. Afirmativo, si es necesario, adelante. 5 minutos. Copiado. Necesitamos equipo de separación, a ver si... Mando aquí India. ¿Cuál es, cuál será nuestro vehículo? Interrogo. Vale. Aquí Golf. Vamos a coger cada escuadra un AAV. Cojan ustedes el que esté más al whisky. Hotel cogerá el AAV que está en medio y Golf el que está más al eco. Vale, listos. Hotel, hotel. Golf está valorando si coger también algún handy de apoyo. Mantengan a la espera. Me encanta. Qué bien hecho. Bueno, pues mantenemos nosotros a la espera. Ojo que le habíamos puesto un jersey. ¿Y ahora? Putamaya, aquí Golf, tiene permiso para coger también un Humvee de cada, si lo necesitan, dado que no estén artillados los blindados. Es su decisión, Hotel de India. Copiado, India.
Dios. Vamos a hacer la ruta. Que se llegue antes. ¿Qué era la vida de Vasco? No sé qué será de Vasco. Estaba ausente un tiempo. Braddock también. ¿Eso se puede pilotar? Sí, se puede. Hay un operador de por la zona. Muy buenas, Ricky, un saludazo. India, India, aquí, Golf. El artillero no voy... Adelante, no, lo, no está India. Todavía, lo tenemos ahí delante, pero así que nosotros vamos a hacer el trabajo de ambos. Sí, nos vamos a llevar dos Humvees, uno de cada. No vamos a poder contar con la ametralladora, así que vamos a atacar de lejos y de en principio lejos. No, depende de un elemento que está mareado o que está dentro de uno de los vehículos. Recibido a su discreción. Me gusta de arma, según lo que va a salir se ve cómo salen, cómo impactan y hemos disparado un Hellfire, se ve el Hellfire salir y está aquí, o sea, no es que aparezca y es difícil, se mueve, realmente se desplazan, es que ellos también caen, es que es una. Golf, aquí India, cambio. Adelante, India. Hemos cogido dos Humvees, estamos listos para partir. Recibido. Prepárense para salir de la base, posicionen los vehículos. Viper, Viper, aquí Golf. Adelante, Golf. Tiene permiso para despegar. Haga un reconocimiento rápido de la autovía del norte de la ciudad. Copiado. Camino. Interrogo, Viper. ¿Ya tiene a su artillero o cambio? Negativo. Sigue indispuesto. Le comunicaré cuando esté disponible. Mientras tanto, puedo operar en distancia.
Recibido, adelante. Chicos. He olvidado las sensibilidades. Asesino era nuestro artillero. O es nuestro artillero. Muy bueno asesino. Artillero de pilotos, de aviones es. Una bestia. Reciben fuego desde la zona de los edificios. Los edificios rojos son los departamentos. Vehículos civiles en la zona cerca de la carretera y por medio de la ciudad, ten cuidado. Fastidiar. Todo
Amaya, gerente, ¿qué ha sido? Dos vehículos están ardiendo. Están separados, dudo que haya sido un accidente. Hotel de aquí, ¿vale? Aquí, hotel. Bueno, ha sufrido este es el accidente, campeón. Negativo, hemos bajado, estamos cubriendo la zona, tenemos al médico. ¿Y ella? ¿No son ustedes? grados 186. Tenéis infantería y enemigos en esa zona, al otro lado del camino, los del accidente. Repito, 186 grados, 186. Pareció ver un vehículo por la zona, ¿lo habéis visto? Para la malla, iniciamos operaciones. Mantenga sus posiciones. Alto el fuego, bien, alto el fuego. Vale, ACDE Hotel, comunica a Missions. Afirmativo, Missions, por favor. Se los ha cargado un tanque. Eso es lo que ha pasado. Joder, pero lagazo. Que no me he enterado, macho. Los que no escucháis, ya sabéis, reiniciar el TS. Hola, ¿se me escucha? Cierro el TS cuando dices vaca. Nada, no, yo pensaba que tenía distancia suficiente. No, no, ha sido un lagazo, no te preocupes. No, ha sido un lagazo terrible, que no me ha dado tiempo a hacer nada. Te he visto ahí cómo se atravesaba. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis hecho misión? Sí, un lagazo, ha muerto mucha gente de pegados. Vale, vale. Reiniciar el TS, ¿eh? Sí, seguimos. Sí, los que me escuchan. Sí, creo que les ha pillado un tanque, ¿eh? Al final, si algo nos está disparando, que estábamos ya intentando hacer misiones. Nos ha pegado a dos al mismo tiempo, ¿eh? No creo que fuera un tanque. Habían dos, pero bueno, eso ya mejor no lo digo. No lo sé. Yo creo que fue un lagazo, ¿eh? Dos tanques no, ¿vale? Fue justo antes de un lagazo enorme. Sí, sí. Lo nuestro ha sido un lagazo, sí.
Supongo que sí, los dos vehículos han saltado o se han aparecido en el aire y han dado la vuelta de repente. Entramos en rol rápido y empezamos otra vez, la pasada. ¿Está con el alive? Creo que no, ¿no? Negativo. Es el infierno. Vale, chicos. Ponernos de nuevo. A mí es que se me colgó el juego y cuando justo estaba entrando otra vez fue cuando los botó a todos. ¿Me oye? Sí. Cuidado con los conductores de los blindados, porque parece que tenían mucho lag. Vamos a llevar un solo vehículo ahora. Para evitar mucho lag y visibilidad muy escasa, que se ayuden de los compañeros que puedan asomarse o tener más visión y los guíen. ¿Asesino llegó? No, negativo. Deberías buscarte un artillero, jefe. Sí. ¿Y alguien se ofrece? Entrando, eso había petado el ordenador. Pues sobre todo para dar fuego cercano, porque se puede llevar el armamento de lejos para vehículos antiaéreos o de tierra, pero para dar el apoyo a infantería se vendría bien. Yo canto mucho que no lo hago y no confío, si no me metería. Yo también, es que hace un montón que no lo he hecho y no sé si tendré mapeado como tú. Estamos en artillero, ¿no, jefe? Dices. Sí. Pues bueno. alguien que quiera, cualquiera, porque lo vamos a necesitar. Ya se ha ido hierro. ¿Qué pasa con hierro? Se ha puesto de artillero. Ah, vale, voy. ¿Alguien me oye? Perdón. Sí, ahora sí. Que es que el teclado inalámbrico este me juega muchas veces malas pasadas con la tecla. Vale. Que eso, decía que yo me pongo, si os parece bien. Perfecto, Hierro, gracias. Esto como iba, jefe, disparar todo lo que se mueva ahí abajo, ¿no? Todo lo que no lance humo y no tenga ahí en su espaldita. Todo lo que no tenga la bandera americana. Eso también. Vale, estoy entrando. ¿Falta alguien más? Pues cógete el AT y pecados. Está entrando Chacón. Abuelo. ¿Quién? Perdón. Está entrando Chacón. Ok. Vale, ¿puedes cerrar las sillas, pecados, de nuestra escuadra? Sí. No está en TS, ¿no? Se le ha caído. Sí, es que tiene problemas con el Battle Eye. Yo creo que es lo de la IP también. Ok, dejamos el rol abierto. Vale. Está en pantalla.
que lleguen a las posiciones correspondientes y indiquen si por lo menos la primera línea, la autovía del norte, está despejada. No queremos que nos acribillen antes de desembarcar. De acuerdo. En India lo mismo, perdón, en Viper lo mismo, despegue inmediatamente cuando estén repostados y vaya haciendo barrido eso. Copiado, ¿cuántos blindados tendremos? ¿Se escuchó que solo uno saldrá? Dos, ¿no, Mike? Sí, somos dos. Ah, vale. Más los de la infantería, de acuerdo, de Viper. Vale, está lanzando Chacón. Que cargue y lanzamos. Sí, se lo estoy diciendo. Pero no, ¿no está en TS o...? Sí, Chacón, ¿estás? O que reinicie el TS. No está tampoco. Ah. Ahora que entre no pasa nada. Vale, ahora cuando inician operaciones, India, para evitar colisiones indeseadas, salga hacia el este por la estación. Copiado. Y ya luego miran hacia el sur y ya están en su posición. Hotel saldrán primero, si pueden salir hacia el whisky y rompen hacia el sur inmediatamente. Mantienen hasta que Mike 2 confirme que está despejado el sector, más o menos. Y para Golf haremos lo mismo, Mike 1 y adelante, y ya cuando asegure la zona, haremos hacia el eco todo absoluto. Mando nada, que le sigue tirando el Battle Eye, así que si quieres lanzar. Vale, estoy esperando a que... Pues, no, vale, ahora. Desde aéreo, no olvidéis llevar humo para apoyo aéreo o para marcar cuando lo... Afirmativo, iremos indicando. Bien, Bob, otra vez, por favor. Hacemos operaciones. Venga, Andrés. Venga, Marines. Hurra. Hurra. ¿Y eso me copias? Afirmativo, comandante. Vale, primero, ve a remunicionarte de equipo médico, que lo vamos a necesitar, ¿vale? Luego nos ponemos la interna 61 entre nosotros en la corta. ¿Sí? Y 50 larga, ¿vale? Copiado. Nos vemos aquí, par de minutos y nos vemos aquí. 61 corta. 50 larga. ¿Sí? Equipo médico. No te olvides tapones si no tienes también, ¿vale? Copiado. Uy, está yendo ahora un poquito para allá, ¿eh? Está yendo un poquito mal. Vale. ¿Preparado y listo, comandante?
La configuras radio. Prueba por 6-1. 5 de 5. Copiado. Vas a hacer dereteo cuando sea necesario y de todo para tomar coordenadas en caso de que. ¿Vale? No. Copy. ¿Cuál es nuestro nombre en clave? Viper, Viper. Como más te guste. Recibido. Mando, mando de Viper. Adelante, Viper, aquí, Wolf. Estamos listos, luz. Necesitamos luz verde. Recibido luz verde, pueden despegar. Vale, pues vamos allá. Golf de hotel. Vale, el sistema este. A ver. Tienes puntero láser que puedes marcarlo por láser si deseas, o también bloquea los Hellfires automáticamente directamente a cualquier vehículo enemigo, ¿vale? Y ojo, también a los aliados, así que tenlo en cuenta. En el radar a la derecha te indicará si es que es un vehículo aliado o civil o sin determinar, ¿vale? Copy. Tienes el control del cañón, tienes el control de los Hellfire, creo que tienes 8, y tienes el control de los antiaéreos, ¿vale? Afirmativo. Golf de Mike. Mantenga Mike, repita comunicación, hotel. Hotel en Barcelona. Recomiendo que subas un poco la distancia de visión. Mantenga Mike, aquí, Golf. Configures a 4 kilómetros, más o menos, tanto con objetos. Irnos al punto de cambio. Recibido, comandante. Punto Mico, informe y despeje. Autoridad de parte de Liberitario. Interrogativo, Mico 2. Está operativo también. Vale, operativo. Ok, un aviso al primero del camino, de izquierda a derecha, como tú veas. Intercambias térmicas. Por 7-7. Mike 2 en posición. Y confirmas antes de disparar cerca de unidades aliadas. Cuando lo veas necesario, tienes luz verde para pedir automáticamente marcaje de humo de unidades. Todo tranquilo. Recibido, hotel India tiene permiso para avanzar. Hotel, avance primero. India, adelante. India hacia Deco, hotel hacia Whisky. Copiado, India. Copiado, hotel. Vale, contacto visual con múltiple infantería. Vamos a apoyar a los que están yendo hacia el este. Están detrás de los edificios en dirección de avance. Se verán entre medio de los andenes, a la izquierda de la antena. Vale. Cambia siempre de norte. Centinelas en las torretas. Si son amenaza, empiezan a disparar, pues tienes luz verde, ¿vale? A limpiar todo lo que es en la zona. Necesito estático, estático. Hotel, hotel, aquí, Wolf. Manteniendo. Hotel avanzando a nuestra posición, vamos a dejar vehículos en las proximidades. Amenaza de línea de movimiento. Ve haciendo un escaneo con Hellfire también para ver que no se te escape ningún vehículo por la zona. Copy. Escaneando.
2, corrijo Mike 1, aquí Wolf. Vale, parece que los compañeros han llegado a la primera línea de edificio. Escucho una explosión, no estoy muy seguro. Aquí Mike 1, adelante. Interrogativo, esto es combate europeo, cambia. Afirmativo, había enemigos en una de las calles al fondo, que está al eco del cuartel de la posición militar donde hay un radar. Recibido Mike 1, vamos a sobrepasarles por su norte y hacemos el tropeo de Golf. Que es justo la calle que tienen a la derecha. Aquí estaremos para cubrirles. Entendido. India en combate con unidad lejana. Copiado, India. Tengo un vehículo en rumbo 170, justo delante de nosotros. Creo que es civil, ¿no? Vehículo civil, de color blanco a la derecha y otro de color azul, también civil. ¿A Mike 1? Afirmativo, y veo contactos enemigos en la zona, pero disparar ahí puede ser peligroso, ¿eh? La munición es explosiva. Nos disparan, ¿eh? No sé de dónde, trata de ubicarnos. Es entre medio de los edificios. Trata de no quedarte muy estático. No lo estoy haciendo, pero trata de pillarlos. Si los ves, tendrás que abrir fuego. Copiado, abre. Soldado antitanque, blanco prioritario. Abatido. Pero, vale, otro antitanque. Abatido. Vale, creo que he localizado el fuego. No. No lo localizo. Ahora. Vale, en el edificio amarillo. Pero no lo veo. El de tres plantas, el más cercano, donde me estás apuntando más o menos. Vas a ver un edificio de 3-4 plantas, si no me equivoco, grande, amarillo, justo el que está delante es un edificio pequeño de 2 plantas. Rumbo 199. ¿Era posible? Voy a bajar un poco. A este de rango cercano. Estaba en el tejado, ¿eh? Por ahí, por donde apuntas. Estaba sobre un tejado, estaba disparando por ese suelo. Igual ya hay otro, ¿eh? Ya cambié la visión térmica. Nos están disparando muy cerca, ¿eh? Ten cuidado. Vale, tú te dejo libre. Búscalo donde veas. Vale, otro calibre alto por el camino que casi tenemos a la una, ¿eh? Por donde está entrando el otro vehículo. Pasador a ver de lejana, 300 metros posiblemente. Vale, lo veo. Veo el foco, pero no localizo en blanco. Vale, voy a bajar un poco y nos encargamos de la primera línea, ¿vale? Vale, recibido. Creo que de los hangares, ¿vale? Rumbo 194. Por esa zona, creo. Compruebo. Veo movimiento, acabo de ver movimiento. ¿Por la antena? Sí, abajo de la grúa he visto movimiento. Uf.
Vale, están disparando al vehículo que tenemos debajo a las 3. Digo, a las 12 ahora mismo. Y están disparando de 138, creo. Estamos buscando. Están atacando al Amtrak. No lo veo, tío. Igual está más cerca, ¿eh? No sé si se han venido por acá, pero eran dos misiles que le han llegado. Puede que de la zona de los edificios. 134. A las 12. Gira más izquierda. 134. Más izquierda, más edificios por ese sector. Por ahí. Si no ves nada, no lo sé, ¿eh? Pero eran por ese sector vinieron. Gol, de Mike 1. Escucho muy cerca, pero los tiros, ¿eh? Igual se visas debajo de nosotros. Me voy a alejar, ¿vale? Me alejo. Primero tomo altura. Voy a coger velocidad. Cojo velocidad y así tenemos un amplio. Un panorama más amplio. Vale, sí. Gol, de Mike 1. Vale, vas a hacer un barrido desde la base donde estábamos hacia la calle. Tenemos una cadena rota, vamos a reparar. ¿Qué es eso, Samac? Vale. Por esa zona de los edificios rojos. Sí, sí. Ahora mismo estoy mirando ahí. Ha sido un poco grueso, ¿eh? Han sido como dos o tres tiros seguidos. O sea, o han sido infantería antitanque o un vehículo. Ese es un tanque. ¿Dónde? Está marcado en rumbo 178. Lo vas a ver en breve. Ahí, por esa zona, búscalo. Vete. Confirma, por favor, si es un vehículo. No, sin contacto, visual. Lo estabas bloqueando, ¿eh? Justo yo lo tengo marcado. A ver si lo puedo... Rumbo exacto, 177 ahora mismo. Veo un tirador, aguanta. Y está disparando, creo, al vehículo, ¿eh? Era un tirador en una azotea, pero no veo vehículo. Vale, ve moviendo, cambia... Alto, ametralladora de posición. Vale, fíjate, más derecha, cambia derecha. Lo están disparando, pero creo que se les hace cargo. Derecha, un poco más derecha, punta derecha. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás apuntando?
conexión, Josh. Procedemos a ello. ¿Estás disponible? No ha disparado nuestro vehículo, ¿no? Otra vez de esto, pick up, nada. Recibimos fuegos dispersos de la zona, no puedo establecer, está indispuesto mi artillero, estoy manteniendo la zona y tratando de verificar objetivos, vehículos en la lejanía. Aquí Hotel, estamos limpiando nuestro sector norte, de momento abatiendo contactos y bajas. Aquí Golf, profe de estado, cambio.
Aquí Mike, interrogo. ¿Qué posición quieren que cubramos? ¿Mike 1 o Mike 2? Mantenga en Mike 1, avance por tu vía. Cuando vea conveniente. Bienvenido a la de vuelta. Había quedado inconsciente ahí. Sí, ya decía yo, creo que no se ha tomado la pastilla para los mareos. Vale. Vale, nos seguimos recibiendo fuego pequeño, ¿vale? Calibre ligero. Si quieres, como antes, toma un vuelo de vacío y distancia y vamos acercando y tarteando el terreno poco a poco, a ver qué vemos. Que jefe, acababa de abatir unas ametralladoras. No son ametralladoras, eran lanzagranadas de posición, estaban en azotea. Puede que eso fuera lo que recibía el fuego de antes. Ellos pensaban que era algún tipo de vehículo blindado, pero eran granadas. Vale, pues ahora no he visto ningún movimiento de vehículos enemigos. Ha caído el conductor del Abrams, de Mike 1, si no me equivoco, el que estaba en la zona. ¿Repite? Cayó, han abatido al conductor del Abrams, al que le estaban graneando. ¿Durante una reparación, quizá? No lo sé, no sé, estaría expuesto. Claro, puede que se bajara a reparar. En primera línea, un error. ¿Puedes cambiar tú? ¿Puedes coger el control del armamento? Sí, sí, yo puedo coger el control del armamento. Vale, vamos a tener que aterrizar un momento, ¿vale? Es que yo no puedo acceder a... Yo también tengo... Si ves, ahora mismo has cambiado el cañón, ¿verdad? Déjalo en ahí mismo. Voy a cambiar. ¿Te cambia a láser? ¿Ahora cañón te ha cambiado? Sí. Vale, pues sí, no tengo yo el control. No tienes tú el control absoluto. Vamos a aterrizar y los dos bajamos, ¿vale? A la orden. Ahora podemos volver a entrar. Ya estoy dentro. Ahora sí tienes el control absoluto. Copy. Bueno, ¿cómo vamos? Parece que va la cosa bien, ¿no? Hay que tratar de ver a Mike, que le estaban dando apoyo, y volver a incorporarnos viendo dónde están las unidades aliadas. Mike, para Golf. Vale, a ver si me reubico, ¿vale? Importante, hemos detectado un IED, repito, un IED rumbo 184 del tanque. Repita la posición del IED, Mike. Se encuentra en rumbo 184 de nuestra posición del tanque. Desde aquí ahora mismo no veo nada más. Para que pueda disparar. Vamos a acercarnos un poco, vamos a hacer un circuito y
echas un vistazo a toda la primera línea y segunda línea. Si necesitas que te establezcan las unidades de tierra apoyo, lo pides. Ahora, apoyo visual. Vamos a ver. Estaría localizar dónde están nuestras unidades, ¿eh? Así centrarnos en darles cobertura. Mando de Viper. Adelante, Viper. Aquí, manda. ¿Puede indicar a las unidades del oeste que marquen su posición con humo? Estamos acercándonos a la zona. Aquí hay explosiones, ¿las ves, no? A la derecha. Digo, a la izquierda. Sí, por ahí. Mira, están graneando. Las veo. Atacan, no lo veo. Mike, estamos recibiendo fuego de artillería más adelante. Ejercemos artillería. Afirmativo, Mike también está recibiendo fuego, replegamos. Seguro que en alguna azotea tiene que haber una ametralladora de esa. A ver, mantente ahí, a ver si puedo localizar algo. Vale. 184 creo, ¿eh? Sí, por ahí, edificios negros, izquierda. Ahí, por esa zona, un poco más abajo, por el camino. Bueno, localizado, en una azotea. Siguen disparando hacia la izquierda, dos edificios amarillos. Buah, localizado una posición de defensa. ¿Son los que nos están disparando? Sí. Vale, otros están un poco más a la izquierda, ¿vale? Esos no están, esos fue un poco pesado. Árbol, un poco más a la izquierda, ahí, por esa zona, ahí. Búscalo, está por ahí cerca. Adelante. Negativo. Negativo. ¿Tiene permiso para abrir fuego al nivel y su detonación? Afirmativo, estamos abriendo fuego sobre el ID. Copiado. ¿Cuándo detoné? Creo que está operativo. De esa posición también a izquierda, ¿vale? De Mike para toda la malla, IED neutralizado. Trabajo, Mike. Y de aquí vuelvo. Excelente vuelo, jefe. Gracias, igualmente. Esos han dejado de respirar en el momento, ¿eh? Sí. Eso es facto. Veo contacto antitanque. Aguante. Abatido. Muy bueno, joder. Fase 2. ¿Recibida interrogativa alguna baja? Ninguna. Así claro, buen trabajo, Marines, prosiga. Repita India, perdón, repita Golf. Prosiga, gracias, prosiga, gracias. Buen trabajo.
Novedad, comandante. Ah, contacto. Aguante. Era un maldito francotirador. Ahí recibimos fuego de algún lado. ¿No lo localizo? Vale, localizado el foco. Localizado. Es fuego pesado. Listo. Abatido. Esa zona, voy a tomar un poco más de altura, parece que está bastante... Alto, 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 soldado antitanque. Le he dado yo a Navarro. Con la puta. No sabía que estabais ya en el tercer edificio. Bueno, todo ese sector de los edificios oscuros esos, trata de echarle un vistazo, ¿vale? Voy a levantar un poco el vuelo. Recibido. Verifica si hay más morteros por la zona, creo que es un objetivo. Viper para golf. Adelante, Viper. Hemos localizado una posición de morteros, han sido abatidos. Excelente trabajo, Viper. Vale, por ahora he visto una posición de mortero. No trabajan solos, ¿sabes? Busca si no hay algo más por ahí cerca. Copy. A la orden, comandante. India de golf. Adelante, India aquí, hola. Corrijo, India de... para India de Viper. Hay una columna de humo gigante, ¿no? ¿Columna de humo gigante? Pues veo mucho humo blanco por ahí. ¿Lo has visto? Afirmativo. Este tiene que ser uno de los... Estos son nuestros, están haciendo una cortina de humo para avanzar. India, de Viper. Un vistazo con los Hellfire, echa un escaneo, un barrido por la zona. A la orden. Barriendo zona. India, aquí Viper, me copia.
Golf de Viper. Tengo. Lo he escuchado, no tengo comunicación con India, no los veo desde hace un momento. Vale, rumbo 135. 135. Está un poco lejos, 300, 400 metros. Fuego un poco pesado, nos ha disparado de lejos. Recibido. Rastreando. Posición estática. Busca un poco más a la izquierda. Un poco más, un pelín más. Verás un descampado. Un poco más arriba ahora, hacia derecha a la una. Hacia arriba, exacto, por ahí. ¿Ves el descampado? Sí, afirmativo. Por la parte superior del descampado. Hay unos contenedores de colores hacia el lado izquierdo de ese camino. Vale, derecha, derecha. Edificios amarillos, por esa zona. Por ahí, estás muy cerca. Por debajo de los edificios, posiblemente. Ahí vuelven a disparar. Localizado. Ya, Viper está intentando hablar con ustedes. Intente comunicación de nuevo. Interrogo. Muy buena, jefe, abatido. Afirmativo, guarda 50. Me copia, Viper. India, India de Viper, me copia. Afirmativo, Viper. Copia. Necesito que marque su posición. Hemos dejado de verlo. Necesitamos saber su posición. Marque con humo. En la central eléctrica hay enemigos, ¿eh? Acabo de eliminar unos cuantos. Viper, estamos en los edificios altos donde está, donde hay una grúa de construcción. Creo que nos vean. Lánzalo de todas maneras, lánzalo de todas maneras. Humo verde en nuestra posición. Copiado. Edificios altos de construcción. Donde hay una grúa. Tiene que ser a la izquierda, vale, es a la izquierda. Humo verde en visual, los vemos cerca de los edificios de construcción. Tenía unidades avanzando hacia el suroeste, ¿vale? Hacia el otro lado del descampado, tened cuidado. Vale, los ves, ¿no? Son los edificios estos rojos de la izquierda. Vale, el descampado que vemos y hacia la derecha del descampado es donde... donde habría un fuego. Busca por esa zona, a ver. Los he abatido, eso. Ah, ¿están abatidos? Vale. Sí. Puede que haya más. Vamos a echar un ojo, descubrimos. Ya es fuego, amigo.
Copiado, India. Tercer edificio del lado izquierdo limpio. Voy al puerto. Se supone que esta parte la controlan los... el ejército me ha dado. Un poco más al este, sí, pero desde esta zona donde están ahora mismo, donde están los edificios, ahí está India. Sí, la zona de grúas y edificios rojos y las calles adyacentes, sí, ¿no? Afirmo, nosotros más que todo por el sur, la carretera principal es a que apuntas. Copiado. Vamos a sacar la visión térmica. A ver dónde estos cabroncetes, dónde están escondidos. Brian Díaz, muy buenas, saludos chicos. Pues aquí dando un poquito de soporte a los compañeros de tierra. Y luego está Hotel, que ha pisado un IED, pero parece que no necesitan ayuda de momento. Alto. Estabilizando. Vale. Tengo un tirador aquí. Vamos a mandarle un regalito. Mike, aquí, Wolf. Vale. Ahora escucha. Vas a confirmar. Claro, ¿cómo está todo en posición? Muy bien hecho. Nuestra posición se encuentra marcado en mapa operativo. Operando y limpiando ahora los edificios. Tengan cuidado. Ha recibido, mantendremos aquí para darles cobertura. Acabo de ver y de localizar el equipo aliado. El que trabaja en el flanco derecho. Ese tiene que tenemos ser Hotel. 183. Allí entre los edificios. Ok, tiene que ser Hotel. ¿Para el Hotel? Vale, más aliados allí. Recibido. Dos aquí. Son dos grupos de aliados. Están separados como una calle, uno de otro. Creo que ellos tienen bastante control a la zona. Los de India son los que les falta todavía despejar algo. Vamos a echarles un vistazo. Vale, me parece bien. Aquí no tengo ningún tipo de lectura, aunque... siempre hay algún hijo puta apostado en una azotea, en una esquina. Pero bueno, así que trabajen ellos un poco, ¿no? Vamos a apoyar a otro equipo. Si veo alguno blanco prioritario, pues lo abatimos. Vamos a acercarnos más, que nos están disparando ya un buen rato. Maravilla la tecnología, ¿verdad? Ya ves, unos cuantos lentes, pólvora, unos chips por aquí.
aprovecha en revisar también los tejados de este sector, de los edificios rojos. Confiar. Estaría a la derecha, igual hay algo ahí todavía. Hay aliados, evidentemente, pero... Sí, pero se distinguen bien. Portamos armas diferentes. Tenemos un entrenamiento individual de combate superior a la hora de movernos. Yo reconozco a mis marines cuando los veo. Caminan con un estilo y marcan el paquete de una manera que... Hasta ahí yo no llego, pero vale. Con las primeras indicaciones sí coincido. Aliados en combate. Sí, ¿no? Eso sonaba un HK, un M4 o algo así. Aliados en combate. Acaban de dispararlo. Buscando. Voy a girar, lo siento que no te he dado. No te preocupes. Me adapto rápido. Estos cascos son una maravilla. Tienes a las 12. Vaya, cómo anochece, ¿eh? Cómo ha pasado el tiempo. ¿Sí? Esto es muy edile. Tenemos cerca, muy cerca, debajo. Esto, tenemos muy cerca debajo. Creo que han salido de algunas casas. Vale, a ver si los localizo. Más a la derecha, izquierda, perdón, izquierda, izquierda, justo a las 12 del Eli, por debajo. Vistos. Todos estos mujahidines bastardines. Se resetea toda la cosa, va hasta allá y luego se vuelve. Otra vez. Muy buena, jefe. Teníamos de abajo un pelotón, ¿vale? Hijo de puta. A veces salen de donde sea. Cabrones. Aprovechan la noche para salir. Seguramente tendrían un zulo de estos subterráneos. Un madero de opio de eso. El casco me va fallando. Veo que aparecen, desaparecen las estructuras a ti. Sí. También. A lo mejor está fallando la batería. Espero que sea eso. Eso ha sido algo pesado, ¿eh? Mira, está disparando el vehículo hacia las 12. Por el camino. Y estabas apuntando bien. Rumbo 1-6, 1-7-0 más o menos. Ahí, un poco más a la derecha. Un poco más, unos 100 metros, no tienes nada. A ver con esto que está viendo. No, no veo nada. No se ve nada.
veo ninguna lectura térmica. Un poco más derecha, un pelín más derecha. Ahora ahí, ahí verás nuestro vehículo, un poco más, ahí lo tienes. Ahora está disparando hacia 180 más o menos al sur. No sé si es nuestro vehículo, es, ese vehículo está disparando en el, al camino. Lo ves, ¿no? Sí. Dispara algo en lejanía a ese. Sí, pero dispara muy lejos. Vale, ahora mejor. Haz un barrido con los Hellfire para ver que no haya ningún vehículo por la zona. Vale, necesito un segundo. Tranquilo. Vale, barrido de Hellfire. Vale. Tengo a los aliados localizados que parece que están... Creo que están... han sufrido una emboscada. Pues aquí delante, ¿no? Atención todos los equipos, aquí 50, lo que quedamos de gol. Hola, escucha Viper. Mando ha caído, repito, mando ha caído. Solo quedamos dos unidades de golf. Nos ha metido un mortero. No sé si queda alguna unidad aliada en pie. Aquí Mike. India en, la, en el sector fase 2, limpiando edificios altos. El mortero lo estoy viendo yo desocupado. Debe de haber sido otra cosa. Sí, adelante. Adelante. Sí, aquí Hellboy y Escobar somos los únicos que quedamos de hotel. Necesitamos los reportes reocupantes. Vale, hotel, ¿tenéis algún tipo de vehículo para regresar a retaguardia? Negativo. Estamos acabando y yo mascarado. Vamos a intentar ir a retaguardia y eso a ver si conseguimos acabarnos con vosotros, así os hacemos un poco más de propia. Afirmativo, Golf Hotel, reuniros en el cuartel general y reagruparos como una sola unidad. Recibido de Golf. Vale, contacto con el enemigo. Soldado antitanque eliminado. Golf puede marcar su posición con humo de Viper. Afirmativo Viper. Interrogo. Repita. En vuestra posición, os vamos a dar cobertura. Recibido. Humo rojo lanzado en esta zona. Vamos en dirección al Hami para atender a retaguardia. Copiado. Trata de buscar la, el humo rojo, el humo. Una posición de humo por la zona. Copiado. Vale, lo veo, está en rumbo 195. Está ahí, por ahí, un poco más a la izquierda. Lo veo. Ya se está moviendo el Hambi. Lo tenemos en visor, le damos escolta. ¿Dónde? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición de destino? Vamos hacia la base, arriba,
reunirnos como tal. Le están disparando, ¿no? Pregunta. Copiado a Pura, que le está disparando. Vamos a tratar de darle cobertura. Sí, sí. Trata de ver quiénes le disparan y reventarlos. Alguien le ha tirado un cohete o algo, ¿eh? Pero están bien, ¿no? Hotel, estamos de regreso a la base. ¿Su posición? Vale. Vale, cubre al Humvee, ¿vale? Que está por la base. Vamos hacia vosotros, si queréis mantener. Estamos cruzando la vía, ¿nos tenéis visual? Os tenemos en visual, estamos detrás vuestra ahora mismo, hacia la izquierda, vuestra izquierda. No los veo, ¿eh? A toda la malla, India asume el mando. Interrogo estado. Hotel y Golf, sois en total 4 unidades, ¿verdad? Afirmativo. Copiado, a partir de ahora sois Golf. Copy. Mike 1, estado. Afirmativo, estamos en posición, Mike, sector Golf. Copiado. Mike 2, estado. Negativo, solo hay un Mike. Repito, solo hay un Mike. Copiado. Golf, unidos a Mike y avanzad en dirección a la... al sector 3D10, el que está más al whisky. Copiado. India, vamos a avanzar al que está más al eco. Luego nos reuniremos en el centro para ocuparnos del sector central. De Mike para mando. Adelante. Informo que el otro blindado tenía dañada una oruga, pero ha sido reparada. Lo que no tiene es tripulación. Yo estoy unido en el otro equipo. Vale, si ves el mapa, se ha avanzado las posiciones. Hemos tomado la primera zona y se han retrocedido las posiciones. Exactamente al sur de la bandera estadounidense. O sea, en campo abierto, ¿no? Al eco del cuartel general. Al whisky del cuartel general, afirmativo. Al whisky del cuartel general, en campo abierto o cerca de la ciudad. Se cuenta en campo abierto, podemos llegar hasta él. Copiado. Zona que hay que cubrir, que la que está más al whisky. ¿La tenéis localizada? Copy. Nos ponemos en marcha. Vamos a acercarnos más, ¿vale? Ahora vamos a estar por la línea de la carretera. Copiado. La zona está identificada en el mapa como zona Golf Mike. Sido.
te parece bien, voy a escanear con los Hellfire, comandante. Claro que sí. Sobre la zona del río para que tengas visual de toda la ciudad. Cojonudo. Mucho mareo, ¿no? ¿Soy solo yo o a ti también te pasa? Bueno, recibimos fuego de algún sitio. Vale, la casa que tenemos delante. Edificio, tejado grande. Es un poco difícil esto. Voy a abandonar la zona, me voy más para el norte, no se puede sobrevolar esta zona. Me parece buena idea. Cogemos distancia y... A las 9, justo a las 9 por debajo de nosotros. Creo que es un vehículo o algo. Camino de luces del exterior del pueblo. Ahora lo verás. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aterrizar. Voy a fuera de rol esto, ¿vale? Voy a salir del servidor y voy a volver a entrar al servidor, ¿vale? A ver si se soluciona. A ver si haces tú lo mismo y vemos si se soluciona esto. Problema de rendimiento, ¿no? Sí, ¿tú no tienes problema? Ahora mismo no, antes me llegó a tirar, ¿sabes? Vale, pues a mí se estaba apareciendo y desapareciendo toda la ciudad varias veces. Mi personaje también aparece y desaparece, así que aterrizo aquí, salgo de servidor, vuelvo a entrar, ¿vale? A ver si eso soluciona. Vale, te cubro mientras. Voy a salir del helicóptero por si acaso. Es insufrible eso, ¿eh? ¿Caíste, RP? No, solo que esto está yendo fatal, batirones, que no veas. Vaya, macro, sí. Sí, mira, hay algo que está abajo, pero también no le está yendo bien. A
A veces cuando pasa esto, salir del servidor y volver a entrar soluciona el problema. Pues nada, señores, me creo, estaba viendo el vídeo abajo. Que un placer, ha sido un muy intenso. Nos vemos. Hasta luego. Apagó el switch de la luz, dice taxes. No se veía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy inconsciente? ¿Qué ha pasado? ¿Y eso qué has hecho? ¿El helicóptero ardiendo? ¿Está ardiendo el helicóptero? ¿Qué ha pasado aquí? No sé si salió un momentito. Dios. Ah, algo ha pasado ahí. ¿Ya eso estás? ¿El helicóptero lo ha prestado o tenemos otro helicóptero? Pues sí, no pasa nada. Y bueno, se han atacado justo ese momento. ¿Pero dónde estamos nosotros? Pero es que este, de verdad. Ella está yendo bien. No tenemos. Para que tengamos corta. Control T. 61. Adicional. ¿Y eso me copias? No sé dónde. Ya. ¿Y eso me copias? Tampoco tenemos. Copy. Y eso no está antes. Ha caído. Informativo para toda la malla. Informativo para toda la malla. En la base tenéis opciones de curaros. Repito, en base tenéis sanitarios para curaros. Aclara eso. En base se encuentra un edificio médico en el cual os podéis curar. Tenéis que volver al HQ.
Literal. Hemos cambiado de servidor. ¿Qué ha pasado con el este? Supongo que ha sido un bug, algo ha saltado, el hierro tal vez se ha caído. El helicóptero ha querido despegar, o se ha caído hierro, o yo al salir tal vez... O quería entrar el piloto. Algo ha pasado ahí. Pero algo ha pasado, pero interesante. Porque ha sido un momento, ¿eh? O sea, ha entrado, ha vuelto a salir. O sea, ha salido, ha vuelto a entrar. India, India de hotel. Adelante, hotel. Interrogo. Joder, no sé. Nos regrupamos en... edificio médico para curarnos, continuamos adelante, nosotros estamos bastante baqueteados. Ahí está nuestro helicóptero. Estaba cubriendo. Me ha cubierto de fuego. Yo creo que han disparado al helicóptero. Si han disparado al helicóptero, pues. Está saliendo. No creo que cuente eso. Pero es muy poco probable porque me he alejado bastante. Estaba muy lejos. Justamente para que no pase eso. Seis radios largas. Para toda la malla, volviendo a base para remunicionar y reagrupar. Aquí India para toda la malla. Estoy de vuelta, estaba inconsciente. ¿A dónde está? Golf, lo último que oí era permiso para ir a la base a curarse. No está ahí, afirmativo, eso, ¿eh? Pueden ir. Copy, copy. Nos dirigimos a la base. No está ahí, eso. Rayón, ¿dónde estás? Interrogo. Rayón. Leiva, Cera, Tipo.
Oh, está muy chungo esto, ¿eh? Se sube un poco y está, va muy, muy chungo. Mirad cómo va. Y eso que lo he activado hasta ahí. No, esto no va. Madre mía, muerte viene aquí a ser holgorio simplemente. El carnaval se viene después de la fiesta. Motor de un tiempo, dice. Nos miente en la cara. Mira qué revolucionario este muerte. Viene aquí, todos le siguen a como corderitos. Pues sin artillero creo que hubieras ventajas. Sí, no vamos a tener artillero, pero lo malo es que hierro no está, o sea que tenemos que apañarnos como en un comienzo, ¿sabes? Para dar apoyo. India de Mike, India de Viper, ¿me copia? Adelante, Viper. ¿Cuál es vuestra posición? Estamos en la zona objetivo que está más al eco, al sur whisky de la posición X marcada en el mapa. Copiado, ¿tiene marcadores IR para sus unidades o pudiese ser un marcaje de humo? Afirmativo, nos marcamos con IR. Copiado, entiendo que es la única unidad de momento operando en la zona. Afirmativo, y solo quedamos dos unidades. Copiado. Indico que mi artillero se ha descompuesto, pero puedo dar apoyo lejano si hay algún vehículo. Vamos a ver si los podemos ver. Es buen momento para practicar un poquito. Es que esto con... Estaban aquí, ¿vale? Visual, los tengo en visual. Os veo caminando por... Estáis con láser. Los tengo en visual. Afirmativo, Viper. Trataré de dar apoyo si se acerca algún vehículo por la zona. Viper, hemos perdido a nuestra unidad de asalto. Deben estar todos caídos. ¿Los ven en algún tejado? Te robo. ¿Cercano a usted? Afirmativo, en nuestra zona. Deberían de estar... Deberían de estar a nuestro norte. Voy a ver si veo algo, estoy sin copiloto, pero intentaré echar un vistazo. Los tejados que tiene a vuestro norte están despejados, no veo a nadie por ahí. Copiado.
Hotel Golf, interrogo, estado. Reamunicionándonos, 30 segundos para salir. Copiado, reuniros con nosotros en la posición india, solo quedamos dos unidades. Recibido. Interrogo, ¿qué hace Mike? Venid con India, vamos a formar una sola escuadra entre todos. Recibido, Mike. Oeste de India, he recibido fuego ligero. Interrogo, India, ¿tenéis IRE en vuestras unidades? Negativo. Cuando pueda activarlos, por favor, creo que veo unidades que se están... ¿Has dicho IRE? ¿Queréis decir? IRE, luz IRE, sí. Tengo una apuesta, no sé si sigue funcionando. Copy, tenéis un bandido al parecer a vuestro oeste, por la calle que transitaban antes. Gracias. He metido en medio de unas casas. No sé si serán unidades aliadas. Asalto. Quiero disparar hasta ver los IRs. Veía su láser y todo, y ahora no los veo, ¿se ven? Hay una unidad ahí, en el tejado. Están ahí, están en esa casa, se han metido dentro de la casa. Mando, sois tres unidades, os veo. ¿Tenéis alguien delante de vos? Sí, tenemos, pero uno de ellos está mareado, está corriendo sin ton ni son. Copiado. Tenéis justo a vuestro sur oeste, en la siguiente casa, arriba una montada. Intentaré dispararles. Atento, está muy pegado a vosotros. Dispararé a la casa donde está. En la que estoy marcando con láser, interrogo. Evito disparo. Apunte de nuevo. Derecha, a la derecha, derecha del láser. Casa Amazon, ahí, en ese sector, está en la parte superior.
Está en una ametralladora montada en la parte, en la segunda planta, tipo tejado. Copiado. Lima de hotel, nos estamos acercando desde su norte. Si se cubre un momento, lanza granada, puede que lo dé. Intenta lanzar una granada al techo. Luego, en la siguiente, una casa blanca también con una sombrilla blanca. Otra ametralladora montada. Esa es segura. Voy a abrir fuego sobre esa. Regresa a base, está un poco tocado. Lima de Golf, nos acercamos desde su norte. Informo, teníais bastantes, varias posiciones de ametrallador en los techos, tened cuidado. Copiado, gracias, Mike. Calientitos nos hemos ido, ¿eh? Como nos disparan directamente al motor, no toco nada, solamente el motor. ¿Qué pasa, Mauricio Mendoza? Un saludazo. Aquí tenemos un... Vamos a coger y vamos a apuntar todo esto. Que necesitamos, ojalá que podamos reparar. No sé si ya lo ha vuelto. Tengo que volver a entrar. Yo de aquí. Golf Hotel, colocaros marcadores IR y encender los láseres. Cop-
que estamos. Lima, ¿estáis lanzando láser al cielo? Negativo, Velma lanza láser al cielo. Lanzando láser al cielo. Copy, os tenemos localizados. Llegamos desde... desde el norte. El aliado. Velma se está marcando un... va a marcar un triplete hoy. Listo, el sector está liberado. Vamos a reagruparnos. Copy, India, llegando a su posición desde el norte. Por aquí me disparan cuando no estoy mirando. Pararon antes, era por aquí. ¿Qué había uno?
un renacuajo me ha disparado por aquí, creo. Creo que voy a apagar la nocturna. No sé si veis algo así. Es que no voy a, no voy a ver las unidades aliadas. ¿Cómo era esto? Mike, Mike, aquí India. Mike, a la escucha. Nos hemos reagrupado todas las escuadras bajo denominación India. Recibido. Mike se encuentra en posición, Mike. Mantenemos aquí a la espera. Copiado. Vamos hacia vuestra posición. Vamos a intentar limpiar el sector central. Demae recibido. Ahora que está más calmada la cosa, igual puedo subir un poquito. Yo creo que es justo lo que se un vehículo ahí. Disparéis ahora. Mike, te tenemos en visual. Vamos hacia su posición desde Eco. Recibido. Viper, tenemos un UAV en el aire. Lo controlamos nosotros. Copiado. Viper. Copiado, copiado. Copiado, copiado, India. Mike, avanzamos por la línea roja que le he marcado en el mapa hacia el siguiente sector. Vamos detrás de usted. Afirmativo, abrimos camino.
¿Misiles? ¿De verdad? Mucho, no estamos aquí, aquí caemos. Varias unidades en tejados, tener cuidado. Recuerdo la bandera y no recuerdo ninguna torre más, ¿no? Mike informando, hemos desactivado un IED en ruta de Banfe. Copiado, Mike, buen trabajo. Viper, aquí India. Adelante, la escucha. ¿Se encuentra usted en base? Interrogo. Afirmativo, estoy levantando el vuelo en este momento. Hay un vehículo que estorba al UAV para... Listo, despegar. Listo. Copiado. ¿Puede apagar el motor del UAV por si peta? Apaga el motor del UAV. Ya está apagado, Viper. Copiado. Voy a intentar mover esto. Muchas gracias, Viper. ¿Dónde está? Fijaros en el mapa, que tenéis GPS. Lo he llevado hasta ahí por si acaso, petaba, ¿sabes? No sé. Copiado en visual.
que identificar dónde están los aliados. Es muy fácil con los láseres que están llevando. India de Viper. No cree que me pillan ahí, tirando así ahí, ¿no? Dejó de ver. Es imposible, cuando miro a un lado, disparan de otro lado.
uno de estos me va a derribar. ¿Dónde está? Lo había visto. Ahí está. Es que se le da, pero no mueren, ¿eh? ¿Quién es mando? Aéreo, el que saque la pajita más corta. Yo siempre tengo la pajita más larga, así que... no le toca, está en tierra. Simplemente mueva a sus hombres hacia la zona siguiente del objetivo. Vea cuántos son y evalúa la situación si puede proseguir. Venga, Mike, continuamos camino. Flanqueamos con artillería ligera y a degüello con todo lo que hay en el camino hasta llegar al punto de llegada. Mike avanzando. Siempre tengo... ¿Qué dejan de disparar las ratillas cuando los apunto? Son demasiado inteligentes. Mira, de la alta para... ¡Uepa!
vuelve a disparar. Hostia, se me ha pasado esto de la ropa. Mayday, mayday. No sé qué me ha disparado. Esa no me la esperaba. Me esperaba de que me deje un poquito tocado y pueda volver otra vez, pero este sí que me ha dejado seco en el aire. ¿Qué hijo de ratilla este? ¿Dónde estaba? A ver, es que ya está esto perdido, ya estábamos dando vueltas ahí. Este ha sido. Que mirad, de estos un montón había. Un montón. No sé cómo nos han pillado antes. Es que eso es una locura, ¿saben? Posible aterrizar aquí, igual con mucha suerte, casi estaba, pero he chocado con el edificio. El edificio, con el árbol, un árbol ya. Ah, el árbol. Que el árbol es lo peor. Aquí se escucha el vehículo. Ya habíamos durado mucho, ¿eh? Yo diría que hemos durado demasiado. Y este que ha sido una ratilla muy experimentada, ¿eh? Le apuntaba y no disparaba. Le apuntaba, no disparaba hasta que le he visto, le he empezado a disparar y me ha dado mataride. Está. Pero muy fuerte, ¿eh? Estos. Hay un montonazo. A ver, esto con artillero y de lejos, pues que es lo como se tiene que hacer. Bueno, y vamos a ir limpiando porque hierro vio bastante de estos. Y se cargó. ¿Dónde está? Aquí está, este sí. Joder. Un muerto más, ¿no? Joder. Ah, retaguardia en un tejado. Es muy chunga esta, tío. Sois muy poquitos, ¿sabes? Esto para todos los que estaban. Ya ves, éramos 6, ¿no? Sí, 6 justo. Está bien que las miraba, ¿verdad? Se disparaban, daba la vuelta, pues bien, si ¿quién te tiró a ti, jefe? O había un montón de ametralladoras de estas que están los pesados. Sí, estábamos con el UAV intentando limpiar, estaba más cerrado, pero muy complicado. De hecho, tenía mucho lagarto. Sí, eso también ha perjudicado un montón. Sí, ¿tú también lo tenías? Sí, lag, sí. He salido y vuelto a entrar, se ha solucionado un poco, pero aún así está muy pesada la misión. Sí, 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 yo también lo he tenido, sobre todo cuando me acercaba a base. En base tenía un montón de lag. Tanque si va con calma se lo puede hacer, salvo que le salgan muchos RPGs que había lanzadores. Sí.
Igual se lo puede hacer. Sí, con blindado a lo mejor sí. Sí, porque a nosotros la escuadra entera nos la ha tirado un IED. Solo hemos quedado Hellboy y yo. Sí. ¿Tenía detector? Creo que no había, ¿no? ¿Detectores? No. No, por lo menos no tenía. Sabía que me iba a cazar del tejado. El que te ha... Ahí está, ahí es cierto. El que le ha matado. Se lo ha cargado también a Shepard. Ah, sí, a mí también. O sea, a los dos, vaya. Sí, al del tejado. Y en breve va a caer uno más. Ya. No sé por qué no le está disparando a quién es este. ¿Pero dónde está? A Hellboy. Estuve rociando con la 50, pero no tenía buen ángulo para darle. ¿En qué edificio? Está justo a las 7 del Humvee. ¿Ves? Un edificio blanco, uno amarillo. Detrás del blanco. Ah, vale. Ah, vale, ya lo veo, qué hijo de puta. Pues ese se ha cargado a Shuti y no sé por qué no le está disparando a Belmas, habrá quedado sin munición. Sí, sí. Lo único, a mí me ha dado y me ha dado desde... O sea, yo estaba de conductor, ¿cómo es posible? Mira, ya lo he visto. Claro, vamos. A mí me han dicho mando y me he estrellado. Y a mí justo me ha dicho, intenta apartarte del camino y me estaba moviendo además. Pues nada, nos vemos. Yo me voy. Nos bien, vamos, señor. Chicos. Buenas noches. Venga, hasta mañana. Chao. Pues nada, chicos, nos vemos más... Más tardecita, no lo sé si hacemos algo por Twitch, pero si no, mañana. Ha estado bien, solo que eso al final, pues como que se descontrola un poco, ya vas un poco... demasiado, muy arriesgado. Habéis visto por la primera parte que estamos ahí sobrevolando, inspeccionando, batiendo poco a poco, es como se tiene que hacer, dar un poco de cobertura y tal. Y a la siguiente a sobrevolar, disparar, girar, meternos ahí ya un poco a saco, pero bueno, nos hemos divertido, me he divertido también, me he divertido. Sabía que iba a acabar en algún momento así, lo sabía. Y más bien no pensé que iba a durar tanto. Y al último, ya cuando me confié, bueno, me pongo en naranja, me voy de nuevo. Pero no, me ha dado muy bien. Y pues para el suelo. No me lo he creído, no me he dado cuenta. Cuando ya estaba en rojo cayendo, no me he dado cuenta. Igual estaba rato antes en naranja y no me he percatado. Pero ahí le hemos dado cañita al helicóptero. Gracias a todos, un saludazo, un gustazo. Nos vemos en la siguiente. Buenas noches. Bye bye. Hasta la próxima, Brian, Alfredo, Taxes. Un abrazo a todos los que estáis por ahí, a todos los que estáis por... luego veáis resubido. Nos vemos en la siguiente. Buenas noches. Bye bye.